estamos de regreso, mis amigos. Queremos conversar ahora con, ya escuchamos a Araceli y vimos una historia que para mí es tan repetida en las situaciones de los matrimonios. Un matrimonio que viene de un noviazgo tan bonito, donde todo parece perfecto. Luego nos casamos y comenzamos a descubrir cosas, pero sobre todo lo que me molesta a mí muchas veces es la indolencia de nosotros los hombres, me incluyo a mí porque yo tengo una historia también que muchos de ustedes conocen. La indolencia, o sea, yo amo a esta persona porque yo siempre digo que yo amaba a mi mujer, claro que sí. Sin embargo, yo era capaz de ser indolente con lo que estaba haciendo. No me preocupaba por saber que lo que yo hacía le dolía a esa persona a quien yo amaba. Y qué triste es eso. Y yo sé que eso le está pasando a muchos hombres hoy que están viendo el programa, o que quisiera yo que lo estuvieran viendo, ¿verdad? Que tienen una esposa a quien aman, la están haciendo sufrir, están poniendo en peligro su relación, están poniendo en peligro la estabilidad de su familia, y sin embargo mantienen una actitud de indiferencia. ¿Por qué? Raimundo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué te pasaba a ti? Mira, en mi caso se conjugan muchas cosas. Llega un momento que es lo que cada hombre quisiera tener, muchos ingresos económicos, y se conjugaba la popularidad. Yo estaba en un momento donde en la radio dominicana había un programa que ha sido el de mayor rating y el más exitoso, que era Votando el Golpe. Yo estaba en el staff de ese programa. Yo estaba a la vez en el programa más exitoso de humor de las noches, que era Perdone la Hora. Entonces yo, aparte de eso, era gerente de una empresa multinacional grande del país también. Tenía buenos ingresos, tenía popularidad, la gente me reconocía en la calle, y eso conlleva que tú tengas muchas puertas abiertas. Donde quiera que tú llegabas, te tendían la alfombra, había de todo dentro de lo que es el mundo, que nos gustan los hombres, ¿verdad? Mujeres, amigas, baile, discoteca, fiesta, animaciones y un sinnúmero de cosas que es imposible que tú, dentro de lo que es el humano, el hombre, que está en la calle, no te sientas tentado. Y no me sienta tentado. Y eso realmente fue lo que pasó por un tiempo. Entonces yo, luego de eso, experimenté esa idea y la fui viviendo. Yo dejaba de lado de que sentía de que mi esposa estaba sufriendo, llegaba tarde. No le estaba dando el cariño a mis hijos, que ya estaban los dos, y que solamente yo me fijaba en el mundo que yo estaba viviendo, lo que Dios me mandaba. En el disfrute de la carne, ¿no? Es una bendición, Dios me está mandando esto es una bendición, yo tengo que gozar, porque después, yo voy a la iglesia después. Aunque esto cueste el sufrimiento de mi mujer, de mis hijos. No, porque no calculábamos eso, claro. Esto es una bendición de Dios, yo quiero gozar. Claro. Y ven para acá y vamos dejando, estate tranquila, espérate, que esto va a pasar. Entonces, una cosa es un gozo, algo que tú dices, bueno, esto yo tengo que disfrutarlo, porque el que no está en los caminos, entiendo que es una bendición de Dios. Claro. Y todo eso me lo está mandando él para que yo goce. Claro. Y realmente yo lo asumí como eso. Y luego fue que me di cuenta que no era cierto. Que él me dio todo eso, no para que lo disfrutara así, sino que eran bendiciones para toda la familia. Claro. Entonces, por eso, y que ese disfrute tuyo no podía ser al precio del sufrimiento de tu mujer y de tus hijos. Eso es así. No lo veía. Estaba nubilado, yo estaba en el pecado y yo no entendía eso. Pero luego fueron pasando eventos en mi vida que sí fue donde yo tuve. ¿Tú entendiste que fueron como consecuencias? Sí, claro que sí. ¿Puedes contarnos algunos? Lo entendí, sí, claro. Dentro de eso mismo hay una anécdota que yo lo doy como testimonio en nuestra parroquia, y es que dentro de ese mismo mundo donde yo vivía, yo tuve un accidente de tránsito saliendo de uno de los lugares que yo frecuentaba, donde estaban todos mis canchanchanes, toda la gente que me seguían, y las amigas. Y siempre había un buen ambiente. Entonces yo tuve un accidente de tránsito saliendo de ahí, y la misericordia de Dios es tan grande, me ama tanto, de que el vehículo se destruyó y yo me quedé de una sola pieza como yo estoy. Así. Sin un rasguño. Entonces yo entendía, Dios sí me ama. Llamé a una grúa, se llevaron el vehículo y yo entré al lugar a seguir bebiendo. Porque yo entendía que es una bendición que Dios me salvó. Cuántas maneras de ver las cosas, ¿verdad? Cuántas maneras. Entonces yo seguí gozando, seguí en mi mundo. Yo no entendí el primer llamado. Claro. Bueno, yo reparé el vehículo, yo seguí bien, seguía ganando bien, tenía una economía bien holgada. ¿Y qué pasa? Que saliendo del mismo lugar, más tarde todavía, tuve otro accidente de tránsito. Y se destruyó el vehículo
y yo me quedé igualito como yo estaba. Uh-huh. Y tampoco me pasó nada físicamente. ¿Volviste para adentro otra vez? En ese caso no volví para adentro. Yo me fui para la casa porque ya no estaba, no estaba en buenas condiciones. Sí, sí. Aunque realmente no estaba embriagado, pero me fui. Pero Dios me estaba llamando. Claro. Comenzaron a pasar cosas, como que ya no estaba en un programa donde lo que yo estaba, tan popular, no estaba en el otro, no tenía una economía tan holgada, y el vehículo no lo podía poner como yo quería. Me fueron quitando, yo entiendo que Dios me quitó varias cosas para que yo entendiera. ¿O permitió que se te quitara? Lógico, uh-huh. Yo lo entiendo que sí. Uh-huh. Él permitió que pasaran esas cosas, uh-huh. que a mí no me pasara nada, y que él quería verme a los pies de él. Uh-huh. Entonces yo comencé a ir a misa. Que teníamos muchas invitaciones para hacer Emaús. Exacto. Mm-hmm. Y ahí empezó. Exacto. ¿Las invitaciones te llegaban a ti o le llegaban a él? A los no, dos? Eso, a ese, los dos. Ese departamento lo manejaba ella. Ah, sí. El a departamento de Cristo. O sea, yo, en medio de toda esta situación donde tú, en lugar de verlo como consecuencias de tu pecado, de tu manera de vivir, tú lo veías como que Dios como quiera te protegía y no. Que no importaba... como lo que yo hiciera con mi vida, no importaba el sufrimiento que yo estaba causándole a mi familia y a mí mismo, porque independientemente tú estabas claro que sí. sufriendo también, no era capaz de ver eso. En medio de todo ese desorden, del sufrimiento de ella y de sus hijos y todo el peligro en el que caminabas, te llegan invitaciones para ir a hacer un retiro. Cuéntanos, Araceli. La casa para pareja de Emaús, uh-huh. que está en la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno. Yo lo invitaba a la iglesia también, a misa de 11. Ok. Y él me decía, pero ¿cómo va a ser a las 11? Que yo, es mi día de descansar, que tú me vas a invitar para la misa. Se viene a las 6, ¿por qué me lleva a las 11? Porque la misa de las 11 era muy, muy bonita. El padre Gerardo, el coro es precioso. Uh-huh. Y yo me iba con los niños. Luego de que le pasó el segundo accidente, entonces él empezó a ir a la iglesia. Okay. Él fue a misa, le gustó mucho. Entonces luego de que fue, por eso uno tiene que decir su testimonio, porque cuando fuimos a casa de Emaús pareja, ahí vimos una pareja que fue Ricardo y Altagracia, su sí. difunta esposa. Y eso nos conquistó, o sea, Ricardo aquí, y Ricardo lo... ¿Te impactó ese, sí, ese testimonio? Sí. Sí, correcto. Y Ricardo lo invitó. Entonces él decidió que sí que íbamos a hacer Emaús. Uh-huh. Entonces hicimos la casa de Emaús para pareja y ya tenemos 10 años. ¿Qué pasó, Raimundo, en ese retiro de Emaús? Bueno. ¿Qué tú recuerdas con cariño, con mira, emoción? Yo recuerdo... muchas cosas, porque desde el momento que inició, el que no conoce de ese tipo de cosas, de ese tipo de vivencia, uh-huh. Tú lo vas a comenzar a disfrutar. Lógico, uno va con el corazón duro y fíjate que primero te van explicando de que tienes que abrir tu corazón, tienes que ceder ante las cosas de Dios. Y fui viviéndolo momento a momento. El viernes, ya el sábado, cuando hubo una imposición de las manos, uh-huh. Yo recuerdo que yo estaba llorando, pero era como una limpieza que yo sentía. Y yo sentía que era el Espíritu Santo que estaba viviendo en mí. Uh-huh. Entonces yo decía, oye, pero esto yo nunca había experimentado esto. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Y yo escuchaba una voz que me decía, soy yo. Yo te amo. Yo quiero que tú estés conmigo, que tú vengas a los pies de Dios. Y dentro de todas las cosas que él me dijo, yo entendí de que él me estaba llamando. Él quería que yo cambiara mi vida y que yo le sirviera. Mm. Y yo dije, wow, esto que me está pasando, déjame ver qué pasa. Luego de que, ¿verdad? Hace uh-huh, un... Uh-huh. algo del grupo, todo el mundo dio su testimonio, escuché, digo, wow, pero esto que me pasó a mí es algo especial, muy personal, claro, con Dios. Luego cuando finalizamos el retiro, que yo vi que realmente Dios me había tocado, yo lo acepté, yo no estaba pasando por un momento tan agradable como los anteriores, y yo sé que sí, yo acepté, yo tuve la voluntad de aceptar el llamado de él, y hasta el día de hoy. Porque antes que eso, muchas cosas que habían se desaparecieron. Los amigos, los canchanchanes, todo ese uh-huh. tipo de cosas. Como que tú veías que ya no era igual que antes, pero sí Dios
me tenía preparado un grupo de hombres y mujeres que eran los hermanos con los que iba a compartir, a comenzar a compartir, claro, que fueron los que yo conocí y formamos comunidad de ese retiro. Qué hermoso. Que son mis hermanos, los que yo amo y adoro. Tú sabes que uno de los signos donde tú, por los que tú puedes creer en la conversión de una persona, y lo digo porque yo sé lo que estábamos hablando antes, sí, del programa, que hay gente que pone en duda nuestras conversiones, a mí me ha pasado, a todos nos pasa, porque vivimos una vida tan intensa en el pecado que a la gente no le cabe en la cabeza que tú puedas cambiar de vida. Pero uno de los signos que yo noto mucho es que ninguno de nosotros es capaz de recordar ese momento del encuentro personal con Jesucristo sin que la emoción nos sacuda, como he visto tus lágrimas en este momento. Y no hay forma, porque nosotros damos una charla, sí, y cada vez que nos toca darle testimonio me pasa lo mismo. Yo tengo 29 años dando testimonio y me es difícil no llorar en mi testimonio, amén, porque recordar aquel momento en el que el Señor llegó a mi vida es algo de tanta emoción que me pasa lo mismo que, seguro, a ti. Pero para mí es el signo más visible de que definitivamente estamos ante un hombre que ha tenido un encuentro con Jesús y que lo demuestra en la manera en que cuando recuerda aquel momento, como su corazón se estremece. Amén. Yo quiero hacer una pausa nuevamente para que entonces Araceli me cuente qué pasó con ella en ese retiro, porque ella también estuvo ahí y algo pasó en su vida, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos. Regresamos seguido para continuar con esta hermosa historia.